La mejor skin de Stumbleguys, de la historia de Stumbleguys. Se trata de Lionel Pessi. Sí, Lionel Pessi. Hace poquito obtuve la skin épica. Es una skin épica de Lionel Pessi. Y bueno, ahora Lionel Pessi, nuestro número 10 de Stumbleguys, va a jugar el cañón Cannon Clean. Cannon Clean. Y bueno, vamos a ver cómo le va a ir a Lionel Pessi en Cannon Clean, que arranca ahí con todos los pibes. Ojo, el martillazo. ¡Qué martillazo lo tira afuera Lionel Pessi! Otro martillazo, no aprende Lionel Pessi, pero no se cayó y sigue adelante esquivando bolas. Esquivando martillazos y esquivando bolas y esquivando pibes. Ay, 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 eso estuvo cerca. Pero sigue muy bien. Ojo esa bola. ¿Qué pasó? Se rompió una bola ahí. No sé, nunca había visto eso. Y sigue Lionel Pessi con todos los pibes. ¿Será que podrá llegar? ¿Será que puede andar bien Lionel Pessi en Stumbleguys? Allá se puede ver la meta. Y se va a tirar palomita. Sí. Se tira palomita Lionel Pessi, que ya pasa a Cannon Clean. Estos pibes, no sé si van a llegar a estos pibitos. Sí. Se completa la ronda 16 de 16. Y vamos a ver cuál es la próxima. Stumbleguys. ¿Qué les parece la skin de Lionel Pessi? ¿Tienen alguna mejor? La verdad, yo, si hacemos competencias de skin, me quedo con la de Lionel Pessi. De todas las que tengo, es la que más me gusta. Por ahora es la que más me gusta y la que me parece la mejor. Y ahora va Lionel Pessi por Tile File. Bueno, esto que se va cayendo el piso. Se van cayendo ahí los cuadrados estos. Y arranca Lionel Pessi muy inteligente. Esperó un poquito, bueno, más o menos inteligente. Esperó un poquito que los pibes se fueran formando el camino. Y ahí va por aquí, por allá, no, por ahí no, Pessi, vení, no, ¿qué haces? No, no es ahí, a la izquierda, no, tampoco, a ver qué haces, no, agarró por el otro lado, por la izquierda y no era. Vamos, Lionel Pessi, ¿será que puede pasar Lionel Pessi esta situación? Bueno, a ver ahora, mirá que bien, en cara Pessi, no, no te tires así, Pessi. No, Pessi. Se te va a quemar el pan en la puerta del horno. A ver, Pessi, salta bien. Que si no. Ay, muy bien. Palomita. Eso, Pessi. Clasificado. Lionel Pessi. Y esta amiguita que quedó por el camino. Pero bueno. ¿Cuántos quedan? 8 restantes. ¿Podrá ganar Lionel Pessi esta ronda, esta partida de Stumbleguys? Y Laser Tracer, son 8 jugadores. Y ahí Lionel Pessi va a tratar de, bueno, ganar esta ronda, ganar esta partida Lionel Pessi, ganar el mundial también. Me hubiese gustado que le tocara jugar a lo que es al fútbol, ¿verdad? En Stumbleguys, pero no pudo ser. Ahí saltando los láser Lionel Pessi, ya quedan 3 compañeritos, 3 jugadores, 3 amiguitos. Y para aquí, para allá, láser doble, salta y se tira. O sea, doble salto. Cuando haces tipo doble salto, es que se zambulle. Estoy jugando con un control re chino. Recontra chino, este muy barato, pero funciona para Stumbleguys. Y clasificado, ha ganado Lionel Pessi festejando para Marrequete 33. Y bueno, le vamos a pedir unas palabras. ¿Qué tenés para decirnos, Lionel Pessi? Recuerden, sí, que piensa el canal Marquito 33, no le cuenta nada. Y bueno, un abrazo para los amigos de tu canal. Chau. Muy bien, Lionel Pessi. Y bueno, amigos del canal, será hasta la próxima. Chau.